everyone, we're at Cocoa Beach and we're about to go to the beach and to the pier. It's a little bit gloomy out, but it's still not too bad. Estoy intentando sentarme en esta silla enorme. Hay como 6 canchas para jugar voleibol en la arena. Esta es la entrada al muelle. Se puede caminar hasta el final del muelle. Y puedes pescar o tomar algunas bebidas y comer en uno de los restaurantes. Desde aquí ya se puede ver el océano. De este lado del muelle puedes pescar. Y al final del muelle hay un bar estilo tiki. Me encanta la ubicación de este restaurante, principalmente porque puedes sentir las olas estrellándose contra el muelle. Es una experiencia maravillosa, pero la comida no es tan rica. Cuando el día está soleado, la gente se acuesta debajo del muelle para tener un poco de sombra. Como puedes ver, no hay nadie debajo del muelle porque era un día nublado. Nunca habíamos visto las olas así de grandes. Ese día no había mucha gente en la playa. Esa soy yo jugando con el agua fría. Como puedes ver, todos tenían suéteres puestos, menos los niños. Los niños nunca tienen frío. Las palomas estaban buscando comida. Esos edificios son condominios que tienen vista al mar. Imagínate lo hermoso que sería vivir al frente de la playa. Ahora estamos conduciendo por la ciudad. Hay varias tiendas de souvenirs como esta. Y por toda la ciudad hay muchos hoteles y restaurantes. A unas cuantas cuadras detrás de estos negocios está el mar.
Nuestra comida estaba deliciosa. Este es un crucero en Cabo Cañaveral. Aquí concluye nuestro paseo por Cocoa Beach. If you like this video and want to see more videos like this, let me know in the comments below. Thanks for watching and stay tuned for more.